En medio de la asamblea informativa de ADUCESAR realizada en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán de Aguachica, docentes argumentan los motivos del apoyo al rechazo de la ley estatutaria de educación. Bueno, inicialmente dejar de claro a la comunidad educativa y los trabajadores de la educación de Aguachica, de la región y del país, es que esta es esa actividad que estamos haciendo de carácter permanente. No es porque nos esté afectando la economía de los maestros como tal, no. Aquí nosotros estamos en las calles, ¿por qué? Porque la ley estatutaria, que fue vendida con bombo y platillo inicialmente, en la actualidad, pues es una ley estatutaria que necesita los cuatro debates respectivos, cuatro en Cámara y cuatro en el Senado, lastimosamente se le ha desvirtuado el 30% de su contenido, violando de esta manera la integralidad de esa ley que de esta manera era como una garantía que tantos años de lucha había venido conquistando el magisterio de Colombia. Entre ellos tenemos que por lo menos la creación de los famosos bonos escolares. Esos bonos escolares, llamados vouchers, lo que pretenden es básicamente darle ese bono, entre comillas, para desfinanciar la educación que tenemos nosotros en nuestro país. ¿Qué implica esto? Es la apertura a la privatización de la educación, para que sean entes privados quienes contraten con el Estado, con dinero público, para llevarle la educación a los muchachos. ¿Sí? Entonces, en ese orden de idea, más pretender de que la evaluación de los maestros esté sujetada a los resultados de los estudiantes en las pruebas SABER o en las pruebas IFE, eso también va en detrimento de la mejoría del maestro como tal. ¿Por qué razón? Porque donde se evalúa el IFE, tenemos nosotros entendido, y la comunidad lo sabe, son condiciones muy diferentes como se evalúa el muchacho aquí que está en la ciudad a como se evalúa el pre-IFE o el IFE en el campo colombiano, o sea, en la ruralidad. Hay unas condiciones muy adversas, muchas carencias de hambre, de necesidades que el muchacho no tiene. Por lo tanto, pretender estandarizar las pruebas como tal, como ustedes como ese referente de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, eso sería un atropello a esa garantía que tantos años de lucha le ha dado el magisterio colombiano hacia la educación pública y de calidad y que sea financiada totalmente por el Estado colombiano. Los docentes, a la espera de que pase con esta ley que impacta directamente la educación pública a nivel país. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. MiTV Noticias, Canal 20.